estas son las baterías de Azti. ¿Y qué hago aquí amaneciendo en la batería de Azti? Pues después de que el vuelo saliera con 9 horas de retraso, llegara justo a tiempo de coger el coche, porque cerraba a las 12 y tuve que ir corriendo de una terminal a otra para poder llegar y alquilarlo. Pues claro, llega muy tarde, llega sobre las 4:30 a la zona de Normandía, que está a unos 350 kilómetros por ahí, y ya he aprovechado, me he ido a Omaha, me he hecho una foto, la que podéis haber visto en el reportaje, y mi pueblo Sainte-Marie-l'Église, que es donde se supone que está el hotel que me estoy alojando, y me he perdido, porque no he sido capaz de encontrar el hotel. Total, que mirando por ahí un poco, bicheando por las calles, encontré una chica que ponía baterías de azul. Y era una de las cosas que había investigado para venir, que es de la más espectacular. Y aquí las tenemos. A las 5:30, más o menos, de la mañana amaneciendo, con una luz del carajo, y aprovechando y disfrutando a tope. Es que esto es la Segunda Guerra Mundial total. Son las pelis, los juegos, los libros. Es que todo está aquí. Y es que el paisaje es acojonante. Es que es acojonante, entre otras palabras. Y más ahora que está todo vacío. Suenan los gallos y no hay nadie por aquí. Esto es un flip. Yo ahora mismo estoy súper emocionado. Espero que disfrutéis también todos. Por cierto, una última cosa. Vaya barriga que me sale en el vídeo que he hecho. No me estés así, no tanto, ¿eh? Pero a esta hora ya uno se... Se descontrola y sale lo que sale, igual que lo de aquí, el pajarito. Sigo. Bueno, esto es un plano general de las baterías. Muy lentito, que si no después sale movido. Esa es la zona, pues, de donde pegaban los tiros con la ametralladora. MG-82, supongo. Y ahora, bueno, pues es la zona donde está una souvenir, donde compra, me imagino que, bueno, que te compra lo que sea allí. Y mira el montículo que está formado aquí, allí está la segunda parte de la batería. Y ahora, pues nada, aquí tenéis un bonito merendero donde comer, un poco de trigo, de verdad, sitio para pegarte aquí tu comilona. Pero bueno, está bastante bien. No, coño, su puta madre, me acabo de poner los pies. Joder. Mira, lo he mojado, cago en la leche. Está ahora de la mañana, está más húmedo que su puta madre. Pero bueno. Bueno, continúo un poquito. Por aquí. Es que ya lo estáis viendo, pero es que el color y la luz que hay ahora es que la bomba, vamos. Qué guapo. Vamos a seguir un poquito. Ah, mira, que nos podemos meter ahí. Me sale un nazi esto ahora. ¡Alarm! ¡Alarm! Eso es agua, ahí no me voy a meter. Venga, me voy a meter. Aquí no sé si lo veis, esto es circular, es donde debería estar, me imagino, que apostada la batería, pegando bimbazo. Y bueno, a que se acercara por el campo ese, pues no te digo nada, la que le iba a dar. Venga, voy a meter un poquito más, por aquí. Ahora cuando me sale el bicho, verás tú. Hostia.
vosotros esto, ¿eh? Bueno, y yo por mí que estoy disfrutando como un cabrón. Joder, vaya guapo. Mira, por aquí se sale. Vamos a entrar otra vez. Ay, espera. Voy a coger el móvil. Vamos a entrar con luz. Ahora vengo. Venga, vamos allá otra vez. Que esta vez voy a poner la luz del móvil. Para meternos en los recovecos. Otra. Joder, es que... Voy a tener en cuenta que esto... Coño, es que te pones a pensarlo. Y para arrebatar esta batería, pues obviamente... Aquí se han cargado todo lo que estaba aquí, tío. Granada, metralleta, bomba... Salimos aquí de nuevo. ¿Dónde era otra vez? Mira, mira. ¡Tu puta madre! ¡Hostia, el pájaro! ¿Por dónde he venido? Espera, os voy a enseñar otra cosa que me la cuenta antes, que está bastante huepetona. Sigo por aquí. A quitarle la luz para que parezca más tétrico. Bueno. Estamos saliendo. Y mirad esto. Mirad esto, esto es la entradita que tiene aquí. Que es... su sitio, que una jaira aquí con el que subes aquí a la torreta. Voy a subir, ahora sigo. Venga, voy a hacer como si subiera. O nada, aquí un nido de ametralladora para pegar bien a torque. Mira, en ese campo los pobres que vienen por ahí. Claro, si es que está situada de... ah, coño, si hay más. Hay más batería ahí. Vamos para ir para allá. En fin, todo lo que viene por ahí. La vista. ¿Dónde alcanza? Pues lo peñazo, macho. ¿Qué pasará, macho? Me he dado la vuelta completa. Fijaos la luz que hay, ¿eh? Venga, voy para abajo y salgo, antes de que me salga otro pájaro cabrón. Bueno, antes de eso, mira, voy a enseñar por dónde he subido. Porque ve que no es fácil esto. Aquí, bueno, esto es el último agarre para poder... Y aquí están las escaleritas. ¿Por dónde he venido? Venga, voy para abajo. Me he venido para acá, para la otra parte, que estaba diciendo, pero no vamos a poder entrar. Está esto vallado. Y bueno, además con espino y no... me salto, güey. Es que... No puedo saltarme porque a la vuelta no sé por dónde apoyarme bien. No, paso. A ver si mañana vengo por aquí, pues estos me imagino que los estarán abiertos. Y bueno, está aquí el búnker, donde la batería. Eso está pintado. Esos desperfectos y tal. Y allí tenéis el otro. Y bueno, pues nada, aquí me voy a quedar, porque no
paso a saltarme ya que no está ya mayor. Mira, otra vez. Escarlata, ojalá ahí. Pues al final no me estoy arrepintiendo, de que se me haya atrasado tanto el vuelo y haber tenido que venir aquí por la mañana temprano. Haber conducido de noche. Esto vacío, porque es que además mañana pasa por aquí el Tour de Francia. Acaba en Utah Beach. Viene desde Monte San Michel. Y esto va a estar petado de gente. O sea, bueno, de hecho, vamos, conseguí de pura potra el hotel donde estoy. Y va a estar muy, muy petado. Entonces, joder, es que esto que estamos aquí está un privilegio. Voy a mirar otra vez el cielo, porque es una pasada, mira. Venga, corto. Bunker al final, Rubén, para acabar, pano chulo. Estoy aquí en lo alto de la batería, que me he subido, para acabar de a la otra. Y mirad, está aquí curioso, los tubos de respiración que están sonando. Mira, si se mueve aquí, ve las plantitas. No enfoco bien, pero ahí lo veis, está llegando el aire. Sí, se nota, ¿no? Sale de ahí. No sé qué será, si tiene aire acondicionado o algo la tienda de abajo esa que hemos visto antes o qué, pero... Hostia, que sale de la, ¿no? sale medio calentito. Pues nada. Una curiosidad más de este sitio. Me voy a otro lado. Para lo más bonito, para acabar. Chimpón. Me voy a despedir ya de aquí. Se acabó por hoy. Me tengo ya soba que no puedo más. Mirad cómo despedimos. En la batería de Asheville. Y flipando. Voy flipando mucho. Venga, a ver qué conseguimos mañana. Chao.